We've been praying, I know you have as well. Hemos estado orando y sé que ustedes también. Concerning our nation. Acerca de nuestra nación. If there's ever been a time in my life, si ha habido algún tiempo en mi vida, both saved and unsaved, donde salvos y no salvos, we need a move of God. Todos necesitamos un mover de Dios. Now, I don't know if I'm the only one that knows that. No sé si ustedes sepan esto. But does anybody else know that tonight? ¿Pero alguien de ustedes está de acuerdo conmigo? I want to go on record as saying this. Quiero decir esto. Nothing is going to solve our problems. Nada va a resolver los problemas de nuestra nación. Without a move of God. Sin un mover de Dios. Count it down. Nada. You're facing times right now. Estamos enfrentando tiempos en este tiempo. I'm facing times right now. Yo estoy enfrentando momentos that unless God pours out his spirit, donde a menos que Dios no derrame de su espíritu, upon our nation, sobre nuestra nación, it's going to continue to deteriorate. Va a continuar deteriorándose. As it has over the years. Como se ha deteriorado los últimos años. I don't think I had an opportunity to tell you this, Pastor David. Y quiero decirles esto, Pastor David. But they sent me a letter in the mail. Me enviaron un email. In a very conniving way. En una manera de una forma interesante. To warn me about the separation of church and state. De advertirme de la separación de la iglesia. They told me in the letter. Me dijeron en esta carta. That several things that had been in the news had been untrue. Algunas cosas que están en las noticias y que son ciertas. But then they got to the point. Pero llegaron a un punto. And their point was simple. El punto era simple. They didn't address it just to Honey Rock Victorious Church. Ellos dijeron de mi iglesia. They had on top of it Jerry Upton. Y también llegaron a mi nombre, Jerry Upton. And what they wanted to tell me was this. Lo que querían decirme era esto en la carta. I was forbidden. Que estaban siendo from endorsing any specific candidate from the pulpit. Que estaba siendo atacado por algún candidato. To do so would be a violation. Por hacer algún tipo de violación. Against the 501c3 code. Según los violación de algunos códigos asumo del gobierno. I can endorse whoever I wanted to, they said personally. Y pudiera endosar. But I could not endorse anyone publicly. Y no se lo puede hacer públicamente, me dijo. From the pulpit. Desde un púlpito. Well, for those of you who know me. Y para aquellos que me conocen. Know that it mean nothing to me. Eso no significaba nada para mí. Let God be God. Deja que Dios sea Dios. And let every man be a liar. Y siempre voy a decir que el hombre puede llegar a ser mentiroso. It's not time for you and I to back down. No es tiempo para nosotros retroceder. Now, I'm going to say this tonight. Debo decir esto esta noche. Because we are close to a very, very strategic time. Porque estamos muy cerca de un tiempo muy estratégico. I've told our congregation, Pastor David, Sister Petey. Le dije a mi congregación, Pastor David, hermana Petey. That what we vote is the word. Que lo que nosotros votamos es por la palabra. I'm going to say it again. Voy a decirlo otra vez. We vote the word. Nosotros votamos por la palabra. If it's against the word, y si algo está en contra de la palabra, we're against it. Estamos en contra de eso. If it supports the word, si la Biblia está de acuerdo con algo, we support that. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Number one, this is our official document. Número uno, esto es nuestro documento oficial número uno. I said that. Well, let me make it this way. Déjeme decirlo de esta manera. This is my official document. Este es mi documento oficial. That decrees that I am a citizen from another kingdom. Que decreta que yo soy ciudadano de otro reino. And I will not bow. Y yo no me voy a rendir. And I will not give in. Y no me voy a entregar. Just because man says it has to be a certain way. Porque un hombre diga que yo tengo que hacer esto u otra cosa. I also want to go on notice by saying this. Yo quiero ser conocido por decir esto. What God said in his word. Lo que Dios dijo en su palabra. Is still true. Es sigue siendo verdad. How God said it. Como Dios lo dijo. Is still true. Sigue siendo verdad. And in the name of Jesus. Y en el nombre de Jesús. I pray. Yo oro. That you and I, que usted y yo, as believers, como creyentes, would not allow anything, no vamos a permitir nada, to hinder us, que nos retire from de la being palabra, true to the word of God, de la verdad de la palabra de Dios. Here it is, hold it up. Mira, agarre su Biblia. Hold your Bible up. Agarre su Biblia. This is what you vote. Esto es por lo que usted this vota. Is how you vote. This is como usted vota. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús.
I know that people have told me. Mucha gente me ha dicho. They come from everywhere. Desde muchos lados. To tell me, well, you know, I got my own opinion. Bueno, tú tienes tu propia opinión, me han dicho. I say I got a word from God. Yo tengo una palabra de parte de Dios. And a word from God. Y la palabra de parte de Dios. Is above an opinion. Es que yo no tengo opinión. I believe that God's word is still true. Yo pienso que su palabra todavía es verdad. I believe that God stills marries. Que Dios crea aún en los matrimonios. A man and a woman. Entre un hombre y una mujer. And that He raises still children. Y que si ellos deciden tener hijos. In a godly home. En un hogar cristiano. I believe that God's word is true. Yo creo que Dios es verdad. Concerning the sanctity of life. Acerca de la santidad de la vida. I believe that God blesses the womb. Yo creo que Dios bendice el the same way that He said He did. Bendice de la misma manera como bendecido siempre. Thousands of years ago. Miles años atrás. You say, well, we should not talk about those things in church. Pero no hablamos de esas cosas en iglesia. Well, where do we talk about them? Pero de qué están hablando entonces? I said, where do we talk about them? De qué han estado hablando entonces? Amen. Either God is true. Si Dios es verdad. Or none of this is true. O nada de esto es verdad. And I believe that right now. Y yo creo ahora mismo. You and I should be lifting up our voice to heaven. Necesitamos estar levantando nuestras voces. So y'all waiting for me to preach, I'm already preaching. Si quieren que predique, ya estoy predicando. This is heavy on my heart tonight. Esto realmente me interesa mucho. God has told me. Dios me ha dicho. I want you to hear this. Quiero que escuche esto. The world is going to be the world. El mundo siempre será el mundo. Because they are of their father. Porque el mundo sirve a su padre. The God of this world. Que es el Dios de este mundo. He said, that's not what's going to move me. Ese mundo no nos tiene que mover. The world's going to think like the world. El mundo piensa como el mundo. They're going to act like the world. Ellos van a actuar como el and mundo. They're going to vote like the world. Ellos van a votar como el mundo. He said, vota. I'm looking at my church. Dios está viendo su iglesia. I'm looking at my people. Dios está viendo su gente. I'm looking at those that are called by my name. Estoy llamando a aquellos que llaman por mi nombre. Are they going to agree with me? ¿Van a estar de acuerdo conmigo? Are they going to stand with me? ¿Van a pararse conmigo, dice el Señor? Are they going to refuse to compromise? ¿Van a rechazar el conformismo? This is what's going to determine what I'm going to do in your nation. Eso es lo que va a determinar lo que yo voy a hacer como Dios, dice el Señor, en el nombre de Jesús. And I got news for everybody. Tengo noticias para todos ustedes. When all is said and done. Con todo lo que se ha dicho y hecho. If death could not hold him down. Si la muerte no lo detuvo a Jesucristo. Come on, somebody. If death could not hold si him la muerte down. No lo pudo detener. I said, if death could si not la muerte hold no lo him pudo detener, down. Then a wicked and perverse generation cannot hold him down. La perversión as well. Y los problemas hallelujah. No lo va a poder detener. Ni lo va a poder sostener. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. I'm going to Judges quiero tonight. Que abra sus Biblias en Jueces. I want you to get your Bible because I'm looking for some people tonight. I came recruiting. Vine a reclutar. I said I came recruiting. Vine a reclutar. I want to talk a little bit about Gideon's army. Vamos a hablar acerca del ejército de Gedeón. Came recruiting tonight. Vine a reclutar soldados. For those that are willing to stand as we're going to see Gideon's army. Soldados que estén dispuestos a hacer lo que hizo el ejército de Gedeón. Recently, recientemente, in prayer I was seeking God. Mientras estaba orando, and he said this to me. Escuché esto decir. Don't ever think nunca pienses that I've got to have the majority que yo necesito la mayoría in order to change a nation. Para ganar una nación. I don't have to have a majority. Yo sé que están acostumbrados y quieren tener mayorías. I only have to have yo lo que necesito tener those es who will be committed to me. Que estén comprometidos conmigo. Holy Spirit also went on to say this. Y también me dijo esto. Matter of fact, I don't usually call a majority. Incluso yo no llamo a la mayoría. And this is the reason why. Esta es la razón por la que no los llamo. If I called the majority, si yo llamo a la mayoría, the majority would want to take the credit.
La mayoría va a tomar el crédito. So I call a small number. Siempre llamo números pequeños. Listen to their qualifications. Hago una especie de calificación. Rejects. Veo actitudes. Discontented. Veo descontentos. Those that people have thrown away. Gente que quizás ha sido rechazada. Those that others call crazy. Otro gente que quizás ha sido llamado locas. Fanatical. Fanáticos. Lunacy. Lunáticos. Those that others don't think have much value. Pienso en aquellos que la gente piensa que no tienen valor. Many of them heavy in debt. Quizás ellos están endeudados. Discontented. Están quizás infelices. Discouraged. Quizás desanimados. Are anybody in the number yet? Quizás están algunos de ustedes entrando en esa lista. Those that others say can do very little. Yo ando buscando gente que la gente dice que ellos pueden hacer poquito. He said, I call them. Yo los llamo a ellos. And then I give them something. Y les doy algo. I give them the power of my spirit. Les doy el poder de mi espíritu. I give them my grace. Les doy mi gracia. I give them my mercy. Mi misericordia. I give them my anointing. Les doy mi unción. I give them my wisdom. Y les doy mi sabiduría. My discernment. Mi discernimiento. My understanding. Mis principios. My knowledge. Mi conocimiento. I place it on them. Y los pongo. And they know it couldn't be them. Y ellos saben que no son ellos. How many of y'all know anything God does through you has to be God? Ustedes saben que es Dios que hace las cosas a través de ustedes. You proved a long time ago that if it was up to you, usted sabe que you si know no, that didn't work. Si usted sabe que si hubiese sido por usted, hace rato no lo hubiese logrado. I wish I could find me a witness. Quizás alguien aquí es testigo de lo que estoy diciendo. Some of y'all remember how messed up you were. Alguien de ustedes recuerda lo perdidos que estaban. How that you couldn't make it from day to day. Cómo no podía salir del día a día. But something happened one Pero day. Algo sucedió un día. Something happened one day. Algo sucedió un día. You were bound. Estabas herido. But something set you free. Pero algo te liberó. You were lost. Estabas perdido. But something found you. Pero alguien te encontró. And that something isn't a something. Y ese alguien no es alguien. It was a person that found es you. Es una persona que te encontró. His name Jesus. Su nombre es Jesucristo. Yeshua. Yeshua rescued you. Te rescató. Picked you up. Te levantó. Cleaned you up. Te lavó. Turned you around. Te dio la vuelta. Put your feet. Te puso sobre tus on pies. On solid ground. Y puso tus pies en. Broke the yoke of bondage. En tierra firme. Libre and set de you free. Y te hizo libre. And because he did. Y te hizo lo que eres y donde you estás. Know you can't take any credit. No puedes tomar ningún crédito lo que has Hallelujah. Hecho. Aleluya. I've been redeemed by the blood of the Lamb. He sido redimido por la sangre del cordero. Not by anything that I have done. Nada por lo que yo haya hecho. But only by what Jesus did. Pero por lo que Jesús hizo por mí. Tonight in the book of Judges. En el libro de Jueces. I am here sent by the Holy Spirit. He sido enviado por el Espíritu Santo. To see a mighty army raised up. A ver como un ejército grande y poderoso se levanta. My father's house. My father's house. La casa de mi padre. In Honey Rock. In Honey Rock. There is something that is getting ready to happen. Hay algo que debe estar pronto por suceder. Upon the manifestation of this election that you and I are about to see. En esta elección que ustedes y yo estamos pronto a ver. Now I want to give you something. I want you to get it in your spirit. Quiero decirles algo. You're not only going to see man's government in action this week. Ustedes no solamente van a ver a levantarse un gobernante esta semana. But there's something greater coming. Algo más grande está por venir. Kingdom government. El gobierno establecido del reino de Dios. I said kingdom government. El gobierno del reino de Dios. When it was prophesied by Isaiah. Mientras profetizaba Isaías. In the ninth chapter of Isaiah when he prophesied. En el capítulo 9 de Isaías. Unto us. A nosotros. A son is given. Un hijo nos es dado. First thing he said that would identify him. Primero lo dijo que este iba a ser identificado. Was this. The government. El gobierno. Dijo, shall be upon his shoulder. Va a estar sobre sus hombros. So Jesus just didn't come to do miracles. Así que Jesucristo mismo viene. He came to issue in
Y viene Jesús y se establece a new government. Como nuevo gobierno. And this is what he also said in Isaiah. Esto es lo que Isaías además dijo. Of the increase of his government, y el crecimiento de su gobierno, there would be no end. No habrá precedentes. Man's government ends. Los gobiernos humanos terminan, tienen final. The kingdom government rises up. El gobierno del reino de Jesucristo se levanta y continúa. Now let me tell y'all why that is so good for you and I. Miren lo que, ¿por qué esto es tan bueno para usted y para mí? I live in the United States. Vivimos en los Estados Unidos. I have citizenship privileges according to the United States. Hay una ciudadanía que ellos tienen de los Estados Unidos. But I'm really a citizen of another kingdom. Pero yo soy ciudadano de otro reino. Oh, you don't know what I'm talking about, huh? ¿Saben de lo que estoy hablando? Matter of fact, I'm a stranger. De hecho, entonces sería yo un extraño. Passing through. Que está de paso por esta zona. And I brought this nation y me trajo a esta nación some good news. Y tengo yo buenas noticias. That regardless of how bleak it looks, que mientras las cosas están viendo como se ven, of the increase of his kingdom, que el gobierno, su reino, my king, de mi rey, my Lord, de mi Señor, my Savior, de mi Salvador, my Deliverer, de mi Liberador, come on, my Baptizer in the Holy Ghost, mi Bautista, of the increase of his kingdom, porque él tiene un crecimiento de su reino, there will be no end. No habrá precedentes. How many of you have become a part of that kingdom? ¿Cuántos son parte de ese reino del cual estoy hablando yo? You have to experience. Usted tiene que experimentar. Being born from above. Nacido, nacer de ese in reino. Order to come into this kingdom. Para que usted pueda entrar a ese reino, tiene que nacer de nuevo. So tonight, así que esta noche, we're going to raise up something here. Vamos a levantar algo aquí. Some mighty men and women of God. Hombres y mujeres grandes en Dios. Who are going to hear the call. Que van a escuchar el llamado. Of Gideon's army. Del ejército de Gedeón. I believe I got a few soldiers in here tonight. Quizás aquí hay unos cuantos soldados que se van a levantar. Let me see. I believe I got a few soldiers in here tonight. Quizás tengo aquí unos cuantos soldados que se van a levantar. You don't care how you look. No importa cómo se ve. You don't care what they say. No importa lo que ellos digan. You don't care what comes your way. No importa lo que esté en tu camino. You are a soldier of Almighty usted God. Usted puede ser un soldado del Dios Todopoderoso. And when you have done all the stand, mientras todo lo que usted haga, guess what you're going to do? Mire lo que va a suceder. You're going to stand anyhow. Usted va a seguir estando parado. Because you are backed by God. Porque usted está siendo respaldado por Dios. Anointed by God. Ungido por Dios. Redeemed by God. Redimido por Dios. Sent by God. Enviado por Dios. And God is going to show himself mighty. Y Dios mismo va a estar through con these vessels that are in this house tonight in the name of Jesus. Gente en esta casa en el nombre de Jesús que va a recibir ese llamado. Let's look in the word. Miren la palabra lo que dice. Judges chapter 6. Jueces capítulo 6. Verse 11. Verso 11. There came an angel of the Lord. Y vino el ángel de Jehová. Sat under an oak which was in Ophrah. Y se sentó debajo de la encina que está en Ophrah. That pertained unto Joash. La cual era de Joás. The Abiezerite. El Abiezerita. And his son Gideon thrashed wheat by the winepress. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar. To hide it from the Midianites. Para esconderlo de los Madianitas. I want you to catch this first thing. Miren esta parte. Gideon is hid. Gedeón estaba escondido. He's in a spirit of fear. Está envuelto en un espíritu de miedo. Because of the enemy. Por el enemigo. We've got many of our brothers and sisters in America. Muchos de los hermanos y hermanas en Cristo de América. That are not willing to stand up for the word of God. No se animan a pararse por los principios de Dios. They're in a state of fear. Porque están en un estado de miedo. But I want you to stay with me. Quiero que me siga. And the angel of the Lord appeared unto him. Y el ángel de Jehová se les apareció. I still believe in angelic assistance. Aún yo creo en la asistencia angelical. I said I still believe in angelic assistance. Aún creo en la ayuda de los ángeles. Matter of fact, some of you know about it. Así que yo sé que algunos de ustedes saben esto. This angel appeared to him. Y este ángel se le apareció. Now I want you to see how heaven talks. Mire cómo habla el cielo. Gideon is in fear. Gedeón está en miedo. He's hiding from the Midianites. Escondiéndose de los Madianitas. But when the angel shows up,
Pero cuando el ángel se muestra a él, this is what he says. Esto es lo que le dice. He said unto him, y le dijo, the Lord is with thee. Jehová está contigo. Thou mighty man of valor. Varón esforzado y valiente. I mean, y'all know in the natural, Gideon don't look like a mighty man of valor. ¿Cuántos ustedes saben que en lo natural Gedeón no tenía cara de ser valiente? But you know what? I got news for you. Pero tengo noticias para usted. There are sometimes we don't look like it either. Hay veces que nosotros no nos parecemos valientes. Oh, you know we don't. Oh, ustedes creen que no. Look at y'all looking like you always. There are times that you and I know. Hay tiempos en que usted y yo sabemos. That we allow the cares of this world. Que le permitimos a las preocupaciones de este mundo. To press us down. Bajarnos. But you know what God is still saying. Pero sabe lo que Dios aún sigue diciendo. Here's what he's saying to you tonight. Esto es lo que le está diciendo usted esta noche. The Lord is with you. Dios está contigo. You mighty woman, you mighty man of valor. Esforzado y esforzada, turn to somebody and tell them. Dile a alguien que está a tu lado. The Lord is with you. Dios está contigo. You mighty man of valor. Eres valiente, varón y esforzado. Come on, find somebody else. The Lord Dile, is with you. Encuentre a alguien y dígaselo. You mighty man of valor. Eres valiente, eres esforzado. Let me tell you this revelation. Déjeme decirle esta revelación. I don't care how I feel. No me importa cómo me sienta. If heaven says I'm a mighty man si of valor, si el cielo dice que soy valiente, then I'm a mighty man entonces of valor. Yo soy valiente de Dios. You may not think I'm a mighty man of valor. Ustedes creen que a veces que yo no soy valiente but de Dios. But if heaven says it, pero si el cielo dice que yo soy valiente, I am what heaven says. Yo soy lo que el cielo dice que soy. Now this totally caught Gideon by surprise. Esto realmente cayó de sorpresa a Gedeón. He's threshing wheat. Está escondiendo el trigo. In hiding. En una cueva. Angel shows up. Un ángel se le muestra. The Lord is with you. Dios está contigo. Gideon is looking around. Y Gedeón comienza a mirar alrededor. You mighty man of valor. Tú hombre esforzado y valiente. Listen, this is all I need to hear. Esto me impresiona a mí. If heaven calls me a mighty man of valor, si el cielo me llama a mí esforzado y valiente, no matter what I'm going through that day, no importa lo que estoy pasando, I rise up and I join my faith with heaven. Yo me levanto y entonces la fe viene del cielo. Now that person beside you tonight, quizás esa persona que se sentó al lado tuyo esta noche, may not look like a mighty man or woman of valor. No se ve quizás tan esforzado y tan valiente. But can I tell y'all something? Pero déjeme decirle algo esta noche. Heaven knows a few things about them. El cielo sabe algo de esa persona que está sentado al lado suyo. That you don't know. Que usted no sabe. Heaven already knows their destiny. El cielo conoce su destino. But you don't know it. Que tú no conoces de su destino. And I got good news for somebody. Tengo buenas noticias para alguien. Heaven knows the help that is sending them. El cielo sabe la ayuda que está pronto para mandarte. That you don't know nothing about. Que tú no tienes idea todavía. You may look at them tonight. Que tú te miras por la noche. They may look helpless. Y lo que se ve oscuro. Hopeless. Sin esperanza. And everything else. Y todo lo demás. But heaven knows what's coming. Pero el cielo sabe lo que está viniendo. They're about to receive a fresh anointing. Sabe que hay una fresca unción viniendo. That you don't know anything about. Que usted no sabe todavía que está viniendo. And that person who looks defeated y esa persona beside que you tiene cara de derrotado is about to receive está something listo from para God recibir un poder that is going to change their life forever. Que va a cambiar su vida para siempre. Rise up. Levántate. You mighty man of valor. Hombre esforzado y valiente. The Lord is with Dios you. Dios está contigo. He will not fail you. No tengas miedo más. He will not forsake you. Porque él no te abandona. Hallelujah. Hallelujah. But I want you to see what Gideon does. Mira lo que hizo Gedeón. Verse 13. Versículo 13. And Gideon said unto him. Y Gedeón le dijo al Señor. Oh my Lord. Oh Señor mío. Sounds just like us. Suena mucho como nosotros. Suena igual a nosotros. If the Lord be with us. Si Jehová está con nosotros. Why then is all this befallen us? ¿Por qué nos ha pasado todo esto? And where be all his miracles? Mientras todos sus milagros. Which our fathers told us of saying. Que nuestros padres nos han contado que ha pasado, que Dios ha hecho antes. Did not the Lord bring us up from Egypt? ¿No será que Dios nos ha desamparado?
But now the Lord has forsaken us. Y sacándonos de Egipto, and delivered us into the hands of the Midianites. No nos ha entregado y nos ha entregado en manos de los Madianitas. That scripture tells me a lot. Esto me dice algo a mí. In actuality, Gideon said this. En otras palabras, Gedeón dijo esto. We heard that God does miracles. Hemos escuchado que Dios ha hecho milagros. But where are they now? ¿Pero dónde están ahora? We haven't seen any. No hemos visto ninguno últimamente. Matter of fact, de hecho, we're out here hid. Estamos aquí escondiéndonos. Does this sound like somebody that you know today? ¿Esto no suena a algo lo que está viviendo alguien de ustedes? We're out here hid. Estamos aquí escondiéndonos. Afraid. Temerosos. Locked up in our church building. Escondiéndonos en nuestros edificios. Oh, y'all ain't gonna go with me, huh? No me escuchan. Afraid to come out. Tenemos miedo de salir. Where is the God that used to do miracles? ¿Dónde está el Dios que hacía antes milagros? In our Pentecostal experience. En nuestras experiencias pentecostales. We heard that he used to move powerful. Escuchamos que él se movía poderosamente. But where is the move of God now? ¿Pero dónde está el mover de Dios? We heard that you used to have services. Escucho que teníamos servicios. That sometimes lasted for hours. Que duraban por horas y horas. But where is God's presence now? ¿Pero dónde está la presencia de Dios ahora? We heard that people would get slain in the spirit. Hemos escuchado a gente cantar en el espíritu. And stay out for hours. Y cantando por horas. People got baptized in the Holy Ghost. Nos cuentan que se bautizaban en el Espíritu Santo. By the hundreds. Por cientos. Where is the move now? ¿Dónde está ese mover ahora? And this is what the angel said. Y esto es lo que ángel le dice. I want to, before I read this verse, I've got to tell y'all something. Antes de leer este versículo, tengo que decirles algo. Heaven, el cielo, doesn't talk like us. No habla como nosotros. We tell heaven, nosotros le decimos al cielo, how bad it is. Cuán mal nos va. Heaven tells us, pero el cielo nos dice a nosotros, how great God is. Cuán grande es Dios. We talk the problem, nosotros hablamos problemas. Heaven talks the answer. El cielo habla la solución. We talk in what we can't do. Nosotros hablamos nuestras imposibilidades. Heaven tells us what we can do. El cielo habla de nuestras posibilidades. Now I want to tell everybody something very powerful. Quiero decir a todos ustedes algo poderoso. When you get around somebody, cuando se rodee de alguien, who's a part of Gideon's army, que tiene el poder del ejército de Gedeón, who's been anointed with fresh oil, ungido con aceite fresco, they don't talk like everybody else. Ellos no hablan como los demás hablan. They've heard a sound. Ellos escuchan un sonido. I said they've heard a sound. Ellos escuchan un sonido. It's similar to what we were singing earlier. Es similar a lo que estábamos cantando más temprano. They heard that death could not hold him down. Ellos dicen, ellos escuchan que la muerte no lo pudo detener. I won't tell everybody something. Quiero decirles a todos algo. If death couldn't hold him down, si la muerte no lo pudo detener, death can't hold me down. Dime qué lo puede detener. Problems can't hold me down. Los problemas no lo pueden detener. Situations can't hold me down. Las circunstancias no lo pueden detener. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Now I want you to hear what the angel said. Mira lo que el ángel les dice. Gideon has made his case. Han puesto su caso sobre la mesa, Gedeón. Look at verse 14. Versículo 14. And the Lord looked upon him and said, y Jehová lo miró y le dijo, go in this thy might. Ve con esta tu fuerza. And thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. Have not I sent thee? No te estoy enviando yo. But we many times still won't go. Pero aún cuando suceden estas cosas, aún nosotros no queremos ir. And he said unto him, y le dijo a él, oh my Lord, oh Señor mío, wherewith shall I save Israel? ¿Con qué salvaré yo a Israel? And please note this. Escuche esto. Behold my family,
He aquí mi familia is poor in Manasseh. Es pobre en Manasés. And I am the least in my father's house. Y yo el menor en la casa de mi padre. No, you know what Gideon is telling him? Esto es lo que le está diciendo Gedeón. We got the poorest family in Manasseh. Soy de la familia más pobre de Manasés. And I'm the poorest one in that house. Y yo soy el más pobre del más pobre y más pobre de la casa. There's no way it could be me. No puede ser peor que yo. That you are willing to send. Que tú puedas escogerme a mí para enviarme. Now the eyes of the Lord are running through this house tonight. Pero los ojos de Dios están sobre esta casa esta noche. He's asking a question. Preguntándose algo. Who's going to go for me? ¿Quién quiere ir por mí? Who's going to go for me? ¿Quién quiere ir por mí? Who's going to go for me? ¿Quién quiere ir por mí? Who will allow me? ¿Quién va a permitirme? To perform myself mightily. Cumplir y presentarme a mí mismo grandemente. Who's going to go? ¿Quién quiere ir? Now stay with me because I got to get to the army part. Esté aquí porque quiero que escuche las reglas de esta arma de este. I came recruiting tonight. No puedo, yo vine a reclutar esta noche. And now I've got to make it plain to you. Así que tengo que hacer un plan de reclutamiento. What we are getting ready to face in this nation. Lo que estamos listos para enfrentar en esta nación. We're going to have some soldiers and warriors of God. Son soldados los que debemos estar listos para enfrentarlo. Those that will not back down. Soldados que no estén dispuestos a retroceder. Those that will not give up. Aquellos que no estén listos a rendirse. And those that are not ashamed to be identified with Christ. Aquellos que no se tengan vergüenza de identificarse como cristianos. Handwriting is on the wall. Él está escribiendo. We know those that are right now in opposition to our belief. Sabemos que hay gente que se está oponiendo a nuestras creencias. Opposition greater than we've ever known it before. Oposición más grande de la que hemos vivido antes. Freedoms that you and I have had for years. La libertad que hemos gozado por muchos años. That are under extreme attack. Está sobre un ataque extremo. But I got news for them. Pero tengo noticia para ustedes. God's got an army. Dios va a levantar un ejército. Marching through the land. Que va a marchar sobre esta tierra. I said God's got an army. Dios tiene un ejército. They come from everywhere. Que vienen de todos lados. God's got an army. Dios tiene un ejército. They are not the military of the natural. Que no se parecen al ejército natural. They are the military of the spirit. Son ejércitos del espíritu. They got the sword of the spirit in their hand. La espada del espíritu en una mano. Which is the word of God. Que es la palabra de Dios. If you don't believe that God is raising up an army, si usted no cree que Dios está levantando un ejército, then why did he tell us to put on the whole armor of God? Entonces, ¿por qué no tenemos que poner el armamento de Dios? That you might be able to stand against the wiles of the devil. Para que esté listo para pararse en frente de los armamentos del enemigo. We are in the evil day right now. Estamos en los días malos que dice la Biblia. But there ain't no backing down now. Pero no nos van a hacer retroceder. Ain't trying to hide in no cave. Quieren que nos escondamos en una cueva. And God has anointed a church. Pero Dios ha ungido a su iglesia. And that's why when we come together, y es por eso que nos reunimos esta noche. I come to get the most anointing I can out of these services. Para tener el mejor y los más ungidos de los servicios. Because God. Porque Dios. Has called us. Nos ha llamado. For such a time as para un this. Tiempo como este. Stay with me. Read with me. Vamos a leer juntos. And the Lord said unto him, y Dios le dijo a él, surely I will be with thee. Ciertamente yo estaré contigo. And thou shalt smite the Midianites. Y derrotarás a los Madianitas. As one man. Como a un solo hombre. Now, I want to say a little something about Gideon here. Quiero mostrarles algo más acerca de Gedeón. Because Gideon has got sometimes a little bit of a strong rebuke. A veces Gedeón tiene una especie de rechazo constante. Because he asked God to give him a sign. Porque le pide que ahora le dé señales. I understand what Gideon was doing. Entiendo por la situación que estaba pasando Gedeón. As a matter of fact, de hecho, I respect what he was doing. Respeto mucho lo difícil que estaba pasando. Here's my take on it. Este es mi pensamiento de aquello. Gideon asked for some signs. Gedeón pidió por señales. Because here's what I believe Gideon was saying. Porque me imagino que esto estaba pensando Gedeón. If you're going to send me, si tú me vas a enviar, you're going to have to show me, tú tienes que mostrarme, that you're able to do, que estás listo, que tú de verdad puedes hacer, what you say you can do. Lo que tú dices que puedes hacer. That's why I don't I see no rebuke. Y es por eso que veo que Dios complace sus señales. God's not sending out an army.
Dios no envía un ejército to depend on their own selves. Para que dependan de ellos mismos. Now, Pastor, I want to say this. Pastor, quiero decir esto. When he called for the army, cuando Dios llama a un ejército, they came from everywhere. Vienen de todos lados. I don't know if you've ever done this, but I have in Knoxville. No sé si ustedes han hecho esto antes, pero yo lo he hecho en Knoxville. God has called me to do a project. Dios me ha llamado a hacer un proyecto. When I first started, cuando comenzamos, whole church was happy. Toda la iglesia estaba conmigo. Honey Rock, y'all praise God. Todos alabamos al Señor. Some of y'all remember. Glory. We can do it. Vamos, pastor, lo podemos hacer. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Gloria a Dios. And then when we had to pay for it, luego cuando teníamos que comenzar a pagar el precio, it turned from a great mighty army, se convirtió de un gran ejército, unto Gideon's army, al ejército de Gedeón. Oh yeah, some of y'all ain't saying amen, but it's true. Aunque no digan amén, esto es verdad. I've always known this about church. Siempre estoy pensando en esto como iglesia. In the midst of our congregations, en la mitad de nuestras congregaciones, there's a core group. Hay siempre un grupo pequeño that you can count on, que en el que tú puedes contar, no matter what hell you got to face. No importa el infierno que tengan que cruzar. Everybody gets excited at first. Al inicio todos están emocionados con lo que quieran. Hear this big army. Mira este ejército tan grande. Galvanized. Los mayanitas. Ready to march. Listos para marchar. God said something. Dios dijo algo. You got too many. No, Gedeón, tienes demasiados. I said you got too many. Gedeón, tienes demasiados. Let's decrease this size. Gedeón, hagamos más pequeño tu ejército. God ain't had to have me decrease the size when we start. Dios no me dijo que hagamos más pequeño mi ejército. The size decreases on its own. Porque mi ejército se hizo más pequeño por sí solo. Now, right now, y'all know where we're located. ¿Saben dónde estamos ubicados? And God is telling us take more ground. Okay, avancen un poco más en el suelo. And when I first announced it, cuando lo anunciamos, the army says glory. Dijimos, toda la iglesia dijo bien. But after a while, pero luego después de un tiempo, it begins to decrease. Comenzó a decrecer. This may not happen in Lenoir City, but it happens in Knoxville. No ha pasado aquí en Lenoir City, pero ha pasado en mi iglesia, dice. And there's a core group. Hay un grupo pequeño. But I'm going to tell y'all. Déjeme decirle algo. Core group. Grupo pequeño. You may not know this. Que ustedes ya saben esto, quizá. But you represent Gideon's army. Ustedes representan el ejército de Gedeón. And you're ready for a fresh anointing. Y ustedes listos para recibir su fresca unción. Gideon had a great force. Gedeón logró armar un gran ejército. But God says we're going to decrease it. Pero Dios le dijo, no, vamos a hacerlo más pequeño. I'm not even going to read how he did it. No quiero leer, seguir leyendo lo que ustedes ya lo saben. But he got him down from thousands. Después de haber tenido un ejército de miles. To 300. Se quedó en un pequeño ejército de 300. The army that they are facing has multiple numbers. El ejército que se enfrentaban estaba muy por encima en números. Thousands upon thousands. Eran miles de miles. But one thing that army didn't have. Pero había algo que esos ejércitos no tenían. Was Gideon's God. El Dios de Gedeón. There's one thing they didn't count on about us in America. Hay una cosa que ellos no están contando de nosotros en Estados Unidos. They have called us irrelevant. Nos llaman irrelevantes. Backward. Retrógrados. Stupid. Estúpidos. Religiously intolerant. Religiosos e intolerantes, religiosos. And we don't amount to much. Y que no somos tantos. But there's one thing they didn't count. Pero hay una cosa que ellos no están contando. We have the Almighty God. Tenemos al Dios Todopoderoso. Yeah, I'm going to tell you something about our God. Déjeme decirle algo de nuestro Dios. If you want to know how great your God is, si usted quiere saber cuán grande es Dios, go look at his track record. Mire lo que él ha hecho en el pasado.
Our God. Nuestro Dios. I said our God. Nuestro Dios. My and your God. Mi y su Dios. The mighty God. El Dios todopoderoso. Has never lost a battle. Jamás ha perdido una batalla. Has never been defeated. Jamás ha retrocedido. Nothing can withstand him. Nada puede incluso pararse en contra de él. He's conquered the lion's den. Él ha conquistado la tierra. He's put out the fiery furnaces. Él ha puesto los firmamentos. He's opened up the Red Sea. Él le abrió el mar rojo. I wish I had me a believer in him. Quizás alguno de ustedes está creyendo en esto. He's conquered multiple nations. Ha conquistado múltiples naciones. He's raised the dead. Ha levantado de la muerte. He's fed the hungry. Ha alimentado a los hambrientos. He's cast out devils. Ha liberado endemoniados. He conquered death. Él ha vencido la muerte. And was raised from the dead. Fue levantado de la misma muerte. He has never failed. Nunca ha fallado. And that's who our commander in chief is. Y ese es nuestro comandante en jefe. My commander in chief. Mi comandante en jefe. Has all wisdom. Siempre ha sido grande. Has all knowledge. Tiene todo el conocimiento. Has all discernment. Tiene todo el discernimiento. Knows what tomorrow is. Sabe lo que es de entrar. Before tomorrow knows what it is. Antes de lo que llegue el siguiente día incluso. Is able to change things in the twinkling of an eye. Es está listo para cambiar las cosas en la mitad de la noche. Now I'm going to give you the greatest proof. Quiero darle una prueba muy grande de esto. About how great my God is. Acerca de cuán grande es nuestro Dios. Y'all ready? ¿Están listos? Are you ready? ¿Están listos? Look at the person beside you. Mira la persona que está a su lado. That person beside you. Esa persona que está a su lado. Didn't have any hope. No tenía esperanza. But God gave him hope. Pero Dios le dio esperanza. That person beside you. Esa persona que está al lado tuyo. Was lost in their sin. Estaba perdido en sus pecados. But Jesus redeemed. Pero Jesús lo redimió. That person beside you. Esa persona que está al lado tuyo. Was on their way to hell. Estaba en su propio camino al infierno. But God reversed it. Pero Dios revirtió el camino. Glory to God. Gloria a Dios. That person beside you. Esa persona al lado tuyo. Was miserable. Estaba perdido miserablemente. Tormented. Perdido. But God gave him peace. Pero Dios le dio paz. And that person beside you. Esa persona al lado tuyo. Is going to spend the rest of eternity. Tiene una palabra su eternidad. With the Most High God. De parte del más grande Dios. And ain't no demon. No hay demonio. And ain't no devil. No hay diablo. And ain't no principality. No hay principados. Going to stop that person. Que lo pueda detener a esa persona. From entering in the kingdom of Almighty God. Porque el Rey de Reyes. Somebody ought to give God a shout. Ha venido. Glory él. To God. Alábale al Señor. Pastor Christian, God gets the army down. Dios hizo más pequeño ese ejército. The word they can't take any credit. Para que no puedan tomarse el crédito. For victory. De la victoria que iban a tener. Sends them into the battle. Y los envió a la batalla. Uses an unusual way. Incluso usó inusuales maneras. To get the victory. De darles la victoria. I've got news for you, church. Tengo noticias para usted, iglesia. There's a lot of things in this country that are out of sync. Hay cosas en este país que están fuera de camino. But God's got an army. Pero Dios tiene un ejército. Did you know you're sitting beside? Usted sabe que está sentado al lado de uno de los más grandes soldados de ese ejército de Dios. They've got weapons. Tienen armamentos. That the atomic bomb can't even stand the glance to. Que incluso la bomba atómica no se puede comparar. They've got an anointing. Tienen una unción. That raises dead people. Que levanta gente de la muerte. They've got an anointing. Tienen una unción. That causes demons to tremble. Que los demonios tiemblan y se apartan. They're sitting beside you right now. Están sentado al lado tuyo. See, right now they may not even know who they are. Incluso ellos ni siquiera saben que son ellos. Gideon didn't know who he was. Incluso Gedeón no sabía quién era él. Angel says. El ángel le dijo. Thou mighty man of valor. Hombre valeroso y valiente. And then he told him something. Luego le dijo algo. Go. Ve. Now. Ahora. And battle on behalf of the Lord. Y batalla en nombre del Señor.
Gideon gave him the reasons he couldn't win. Gedeón le dio razones por las cuales no podía ir. Our house is poor. Mi casa es pobre. I'm the poorest one in it. Yo soy el más pobre de los más pobres. He was afraid. Estaba temeroso. Similar to somebody else. Quizás se parece a algunos de ustedes. By the name of Moses. Pero por Moisés. But tonight in this house. Pero en esta casa. Sitting beside you. Sentado al lado suyo. Is one of the most anointed vessels of God. Está uno de los vasos más ungidos de Dios. You said, brother. Oh, she ain't. Pero hermano, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? You say she barely got here. Pero si apenas pudo llegar a la iglesia. Sitting beside you. Sentado al lado mío. Now see, these up in this area right here, they believe it. Sí, 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 pero son gente que está al lado mío. Sitting beside you. Sentado al lado mío. Take a look at them. Mírenlo, mírenlo un momento. One of the most anointed vessels of God. Uno de los vasos más ungidos que he conocido. Kingdoms are subdued. Los reinos se pueden mover. That person beside you. Esa persona al lado tuyo. Has a greater anointing. Tiene una unción tan grande. Upon them. Sobre él. Than the so-called greatest people in the world. Que incluso la gente aparentemente más grande en el mundo. Let me tell you what they're able to do. Miren lo que esta gente está dispuesta a hacer. They're able to introduce others. Ellos están dispuestos a presentar a otros. To the kingdom of God. A traer a otros al reino de Dios. Able to reach into the fire. Y meterse incluso en el fuego. Hot fire. Fuego caliente. And snatch them out. Y traerlos hacia afuera. Come on, y'all. Vamos. Snatch them out. Sacarlos del fuego. Pull them out. Traerlos hacia afuera. Brother Dave, I'm going on record. Pero en estos días, this is not our worst time. Este es nuestro peor tiempo. This shall be our greatest time. Que va a convertirse en nuestro mejor tiempo. You know what many of you would be saying? Mira lo que muchos de ustedes están diciendo. If me and you were out, si nosotros salimos, ministering together, vamos a ministrar juntos. And demons begin to scream. Y los demonios comienzan a molestar. You wouldn't be afraid, would you? Usted no va a estar temeroso. You wouldn't be afraid. No esté temeroso. Is that right? Why would you be afraid? ¿Por qué vamos a estar con temor? Huh? Why wouldn't you be afraid? ¿Por qué no vamos a estar con temor? Not because you was with Jerry Upton. No porque yo soy Jerry Upton. You got something greater inside you. Es porque es algo grande que usted tiene dentro de usted. Huh? You got someone greater inside you. Usted tiene alguien más grande dentro de usted. Than Brother Jerry could ever be. Que jamás será. You got the greater one inside you. El más grande vive dentro de usted. God is raising up an army right now. Dios está levantando un ejército ahora mismo. They're anointed with His glory. Ungiéndolos con su gloria. Are they perfect? ¿Son perfectos? Absolutely not. Absolutamente no. God flows through them. Dios fluye a través de ellos. In order to show others who are not perfect, mostrándole a otros que no necesita ser perfecto, that I'm able to do anything. Para que Dios pueda hacer algo. Some of you have been struggling. Algo de ustedes está sufriendo. Enemy's been trying to pull you back. El enemigo, algunos de ustedes lo está tratando de hacerlo retroceder. He's been tormenting your minds. Ha estado atormentando a algunos de ustedes el enemigo. Those who know who I'm talking to, raise your hand. Ustedes right saben lo que estoy hablando. Levante tu mano si tú estás siendo atormentado. I've come with an anointing tonight. Hay una unción para ti esta noche. I come with an anointing. Hay una unción para ti esta noche. And others are going to help me. Nadie te podrá ayudar. Tonight you're going free. Tú puedes irte libre hoy. And you're going to be a part of this army. Y puedes ser parte de este ejército. Because whom the Son sets free. Porque él hace libre a los oprimidos. Is free indeed. Y al que el Hijo libertar es verdaderamente libre. I asked the Lord this question. Yo le pregunté a Dios algo. What about America? Señor, ¿qué de Estados Unidos? I love this country. Amo este país. I've had many benefits of being here. Tengo tantos beneficios por ser de aquí. I believe that one of the reasons why we've been able to touch the world. Una de las razones por las cuales puedo ir a tantos lugares en el mundo. Is because God sent us from this country. Es porque quizás estoy aquí en este país. But I want to give y'all something. Pero quiero decir algo. I asked the Lord. I said, "What about America?" Yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? And here's what He told me. Esto fue lo que el Señor me dijo. I've got an army in America. Tengo un ejército en Estados Unidos. That when it gets its darkest. Que cuando se ponga muy oscura la noche.
they get their brightest. Ellos van a tener la luz más brillante. And now he's raising them up. Y ahora él nos está levantando como su ejército. They're young. Son jóvenes. They're middle. Son edad media. And they're old. Y están ancianos. Ain't none of y'all going to be able to retire. Nadie está en este ejército listo para retirarse. Until God takes you home. Hasta que Dios te lleve a tu presencia. You can leave the job you are on. Usted puede hacerlo solo. But you can't leave your work in the kingdom. Usted no puede dejar de trabajar para el reino. When God gets through, mientras Dios está allí en el asunto, he'll say, "Come home." Usted puede, no puede irse a casa todavía. But until then, mientras aún está ahí una misión, you're going to be about your father's business. Usted tiene que trabajar para los negocios de su padre.